Buenas tardes. A continuación, nos permitiremos dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 22 de agosto. 10.831 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de los contagios registrados, que son 13.664. 454 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Son 13 pacientes menos que ayer. Hoy se detectaron 172 nuevos contagios de coronavirus, 82 en Mérida, 22 en Progreso, 14 en Tizimín, 11 en Valladolid, 7 en Ticul, 6 en Tinum, 4 en Peto, 3 en Canacín y en Tecash, 2 en Chichimilá, Río Lagartos y Humán, 1 en Chapab, Chemash, Chipchulub Pueblo, Citas, Espita, Junucmá, Izamal, Mashcanú, Motul, San Felipe, Tishmehuat, Zucacab y Ucú, y 1 foráneo. De los 13.664 casos positivos, 144 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 7.475 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 1.854, en la zona oriente 2.068, en la zona centro 758, en la zona sur 1.159, en la zona poniente 1.636. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 26 fallecimientos. Son 16 hombres y 10 mujeres, de un rango de edad de 11 meses a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, asma, desnutrición y cardiopatías. 16 residían en Mérida, 1 foráneo y 1 en Chapab, Chipchulub Pueblo, Jocabá, Oxcuzcab, Progreso, San Felipe, Temozón, Ticul y Tishmehuac. 557 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 454 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 99 años. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.